Ya se encuentra todo listo para la edición 2014 de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, que se realizará del 19 de abril al 11 de mayo. Querétaro fue sede de la presentación de esta feria, en la que se ofrecen eventos culturales, deportivos y artísticos para que más de 8 millones de personas asistan, y en esta ocasión el estado invitado es Jalisco. Platicarte que la expectativa para este 2014 es superar lo que se dio en el 2013. En el 2013, en estos 23 días de feria, tuvimos más de 8 millones de visitas a este perímetro ferial de 92 hectáreas y esto nos generó más de 3 mil millones de pesos. Para los queretanos se estarán ofreciendo paquetes especiales en las agencias de viajes y la Secretaría de Turismo del Estado, ya que el 35% de los asistentes a la feria son foráneos. Colaboramos de manera mutua. Igual nosotros cuando tenemos la feria aquí de Querétaro y otros eventos, pues Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, que son con los estados que tenemos esta reciprocidad, hacemos lo propio en estos estados. Yo creo que pues esto es un gana-gana. Haciendo cuestiones fundamentales como programas o variedades en días de domingo a jueves, esperamos distribuir el flujo de personas y sobre todo que el beneficio económico para los prestadores de servicios turísticos sea constante. Orientación turística, descuentos y facilidades para los queretanos son acercados por las autoridades, quienes anunciaron que para el 2015 Querétaro podría ser el estado invitado. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.